Caso, o como comenté en lo que viene siendo las publicaciones del canal, donde suelo informar de más o menos lo que quiero hacer o cuestiones que se me plantean y no ser dudas en general, ahí les informé ya de sobre este vídeo. Este vídeo va sobre el evento de la nueva era Rift, que no sé muy bien, bueno, la nueva era de las grietas, porque Rift es grieta o brecha, pero llamémoslo por inglés para no estar haciendo la traducción doble, ¿vale? Porque lo pueden traducir como quieran, como grieta, como brecha, como rasgado, pero en definitiva, las megagrietas, el evento de las megagrietas de la era Rift. ¿Qué viene siendo esto que estoy explicando? Bien, en primer lugar, les dejo con el vídeo del farmeo que yo hice. En este caso, primero les comento, para poder dejarles viendo el vídeo tranquilamente. En primer lugar, estas grietas se, bueno, como ya muchos sabrán obviamente, salen a la primera mientras estás escaneando con un escáner azul PVE. No hace falta que tengas ningún nivel tecnológico o habilidad específica. Simplemente con escanear te van a salir como unas 12, 10, 6, 4, depende del sistema, del nivel del sistema y de la concurrencia de aparición de tu lugar. En mi caso me están soliendo salir como unas 12, entre 8 y 12 señales solo de la grieta de la era Rift. ¿Qué significa eso? Que los desarrolladores están bastante ansiosos porque hagamos este evento. Y también les voy a comentar después sobre las recompensas. Espero no extenderme mucho hablando porque me gustaría que vieras el vídeo íntegro y que vieras cómo manejé la situación. Yo en este caso, obviamente, ante el desconocimiento de la dificultad de lo que yo iba a entrar a hacer, de la anomalía propiamente dicha, disculpen mi mal habla, pues me traje a Nova. Nova Terra es mi segunda cuenta, que la tengo con Radical desde el principio del juego. Hace unos 6 meses se me rompió el móvil de Nova, con lo cual Nova está en nivel 9 con muy pocas skills de acorazado. 5-4 y 5-4 en todo, ingeniería, defensa, mando y las propias armas, que en este caso son cañones. Así que no es una nave extremadamente, o sea, no es una cuenta extremadamente resistente y la podéis usar de ejemplo, porque yo sinceramente estoy en nivel 10 con Radical y estoy muy chetado en el tema de habilidades, de nave. Entonces no soy una referencia bastante buena, porque ya estoy en el nivel máximo. Ustedes siempre que yo ponga como referencia esto, tenéis que ver vuestro nivel tecnológico y descontarle un porcentaje. Por ejemplo, Nova Terra, está en nivel 9 y dentro de poco va para el 10, ¿no? Pero no cuenta el nivel en sí, sino las habilidades que ha estado estudiando. Entonces, como Nova tiene 5-4 y 5-4 en todo lo que viene siendo acorazado, puede hacer un 75% de las cosas que yo suelo hacer. O mejor dicho, aguanta un 75% de lo que yo aguantaría. ¿Qué significa eso? Que si yo me veo a Radical con un déficit en cualquier tipo de anomalía, yo sé que Nova no va a poder entrar, porque le va a entrar un 25% más de déficit. Entonces ustedes pueden hacer ese tipo de cálculos para vuestros niveles tecnológicos. Soy nivel tecnológico 7, pues me voy a poder hacer un 45, un 35% de lo que se hace Radical, por ejemplo. Ustedes ya desarrollan sus propias teorías. Bien, ¿ves cómo me estoy extendiendo mucho y ni siquiera he empezado a entrar a detalle? Esto es lo que tiene EVE. Es un juego muy grande y muy complejo y desde que pegas a hablar de cualquier detalle,
se te va el tiempo. Bien, gente, yo entrego las dos cuentas, obviamente para cambiar el focus y que no estuviera Radical tan atada a la anomalía, es decir, que si hubiera cualquier tipo de problema pudiéramos escapar. Les comento, uno, no hace falta ir con dos cuentas. Eso sí, sí o sí, vete con el fideo de cómo hacerte un Inquisidor T10 que yo dije en un vídeo. Está totalmente explicado y revelado. No usar ese fideo es un grandísimo fallo para todos ustedes, sobre todo en PvE. No quiero que me copien tampoco, así que no me mola que lo tengáis todos, pero lo revelé porque es algo que de verdad es útil. De verdad te consigue ganar mucho dinero y tanquear mucho más de lo que deberías. Ahí está la cosa. Quien sobrevive es quien gana. Si yo sobrevivo a una anomalía del 10, me gano ese bounty. Si el otro va, se la hace y muere, no ha ganado nada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los fideos de papel, los snipers, todo ese tipo de naves que están de lejos, a 100 kilómetros, 80, disparando, sois demasiado frágiles. Cualquier tipo de nave pirata os puede matar. En este caso es al contrario, prácticamente ninguna nave pirata te puede matar. Estoy hablando de PvP. Ahora vosotros sois libres de decidir. Yo recomiendo no entrar a estas cosas que estoy enseñando si no vas con el fideo que yo enseñé. Porque entonces sería arriesgarte. Arriesgarte a algo que no conoces, mejor dicho. Tendrías que entrar con varias cuentas y probar. Bien, continúo, gente. Como pueden ver, este tipo de anomalía tiene dos puertas. Una puerta que obviamente es la zona segura, donde no hay prácticamente ningún tipo de recompensa, salvo unas fichitas podridas que tampoco sirven para nada. O sea, son las monedas para intercambiar en el mercado, pero te sale a lo mejor una monedita, ¿sabes? No es nada, no es nada relevante. Donde está el verdadero salseo es en la supernova o en el espacio supernova. O espacio por peligro de supernova o algo así era. Pero vamos, se llama supernova. En este espacio, como pueden ver, tiene como 6-7 puertas. Es decir, hay 7 probabilidades de que 7 regiones diferentes, o sea, 7 flotas de 7 regiones diferentes puedan entrar. Como mínimo, vamos, no las tengo contadas. Las puertas. Es un evento que está diseñado tipo el de Halloween que yo estuve comentando. Es decir, busca mucho el PvP. O sea, el evento está desarrollado para que te encuentres con una flota enemiga y se pongan a pelear ahí dentro. ¿Cuál es la cosa? Que como hay tantas señales, es prácticamente improbable que te encuentres con una flota enemiga. Si te pasa, es que tienes muy, muy mala suerte. Pero mucha, de verdad. Porque si tú tienes dos anomalías en tu sistema y cada anomalía tiene 7 puertas, pues puedes hacer una multiplicación. Y de probabilidades, yo no soy matemático, así que no lo voy a hacer. Bueno, gente, continúo. Les quería dejar el vídeo, ver el vídeo tranquilo, pero al final no es posible. En este caso, yo les aconsejo bastante el. Yo en este caso me pasé de tanqueo, ¿vale? Vengo sobre tanque. Es decir, estas anomalías son mucho más fáciles de las que yo me pensaba. Yo pensé que iba a ser estilo Nihilus del 9, Nihilus del 10, como si fuera la primera puerta, pero en la segunda. Es decir, dificultades parecidas. Todo lo contrario, es como hacerte una anomalía grande de nivel 10. Es decir, si tu nave de por sí se aguanta una anomalía grande de nivel 10, pues esto también te lo vas a aguantar muy, muy fácil, ¿vale? Es mucho menos dañina que una anomalía grande de nivel 10. ¿Dónde está la cosa? Que hay dos tipos de naves dentro de esta flota, dentro de la flota de los piratas PvE, que vienen siendo los que se van extremadamente lejos, como verán en el vídeo, o como ya vieron seguramente, a Nova persiguiendo la nave que se va lejos, mientras el resto de la nave son extremadamente lentas, con lo cual hace una división de la propia flota, que en mi caso yo sí hice porque ya tenía controlado el tema. Es decir, tienes que mandar una nave a buscar a la nave que se va a 100 kilómetros, y si no mandas a ninguna nave, tienes que ir tú y vas a perder bastantes minutos. La cuestión es, ¿quieres hacerlo rápido o quieres hacerlo? Si lo quieres hacer, lo vas a conseguir hacer. Si lo quieres hacer rápido, probablemente muera, ¿vale? Ahí ya es, depende de ustedes. ¿Qué nos va a dar esta anomalía? Que yo creo que es lo más importante. Nos dan, como vieron en la imagen que subí en la publicación, dos fichas con una estrella en medio, que vienen siendo los tokens, los intercambiables por objetos dentro del mercado. Si van al centro de comercio o en mercado, en la pestaña, bueno, en el menú principal, en la parte izquierda superior,
pinchan, van al centro de comercio y allí tiene que haber un subapartado donde pone puntos de intercambio de la era Rifter, algo así parecido, ¿vale? Donde salen las estrellas amarillas. ¿Qué es lo importante de este evento y por qué les animo a que se lo hagan? Todas las personas que seáis de nivel 8 y vayáis a entrar al nivel 9, o seáis de nivel 9 y os quede mucho para nivel 10, este evento es extremadamente recomendable. Me explico. En este evento nos van a dar unos nanonúcleos. Si ustedes quieren, obviamente, pueden comprar cualquier otra cosa. Pero yo lo único que destaco de lo que vi dentro del centro de comercio es el nanonúcleo. ¿Por qué? Este nanonúcleo en concreto, no sé si se habrán fijado, pero pueden ir al mercado y mirarlo. Te da un más 20 o más 20 o un más 30%. Se me acaba de bailar la memoria, discúlpenme. Pero entre un 20 y un 30% de curación extra. Tanto armadura como escudo, a lo que ustedes quieran. A la nave, mejor dicho, que ustedes quieran optar. Es decir, si tú coges un Armageddon, el nanonúcleo del Armageddon está diseñado para potenciar el blindaje. Es decir, por mucho que tú quieras tanquear a escudo con Armageddon, ese nanonúcleo no te va a dar nada, ni vas a poder elegir entre escudo y blindaje, sino es dependiendo del tipo de nave, porque es el rol de su facción. El rol de la facción Amar, en este caso, es ser blindaje y láser. Entonces, aquí, por mucho que tú quieras jugar a escudo con un Armageddon, no puedes. O sea, puedes, pero con otro nanonúcleo. Quiero dejar esto muy claro, ¿por qué? Un Armageddon con un nanonúcleo que te potencia más 30 o más 20, no me acuerdo muy bien, se está comparando a una... Bueno, a una Abaddon no. Se está comparando a una Abaddon, a un Hyperion. Se está comparando a una Rock. Y se está comparando a una Maestro. ¿Por qué? Nos está igualando la curación de un nivel 10. Es decir, con este nanonúcleo podemos tener acorazados de nivel 10 en nivel 9. Obviamente, si este nanonúcleo existiera para los niveles 10, sería como si tuviéramos un nivel 11, por decirlo de alguna forma. Entonces se sube todo un poco de nivel gracias a este nanonúcleo. Hay más formas de conseguirlo. Para acorazado, solamente en este evento, ¿vale? Para cruceros de batalla, hay otra forma de conseguirlo, porque también incluye dentro de la caja del nanonúcleo cruceros y acorazados. Yo les recomiendo que elijan acorazados. Si eligen el nanonúcleo de crucero, sois más tontos. Os lo digo claramente, porque es que llevo como una semana explicando que los cruceros de batalla es la nave más inútil que existe dentro del universo. Pero parece ser que gusta demasiado la nave. Tendré que hacer un vídeo específico explicando por qué el crucero de batalla no es bueno. O sea, una cosa es que te guste y que aprendas a manejarlo. Y otra cosa es que sea bueno. O que sea lo mejor que hay en el juego. De eso se pueden olvidar. Bueno, también hay un nanonúcleo para el tema de los cruceros. Que también se puede obtener si dejas el juego durante un tiempo y vuelves al juego. En este caso, Nova, como estuvo mucho tiempo sin estar jugando, se le ofreció esa oportunidad. Obviamente, aquí sí sale rentable, entre comillas, ser piloto de crucero de batalla, si es que tienes ese nanonúcleo, porque te asemeja a un acorazado. Es como si tuvieras la curación de un acorazado, pero con el daño de un crucero, o un poquito más de un crucero. Si eligen cruceros de batalla con armas largas, estáis haciendo la mayor cagada que he visto en mi puta vida, porque para eso te coges un acorazado, que tiene más daño, más aguante, más alcance y más slots para poder complementar esa absoluta cagada que es ponerse los láseres grandes o los rieles grandes o lo que tú quieras de larga, me refiero. Todas las armas de larga grandes son una auténtica basura. Síganla usándola, eso es cuestión de ustedes. Sí, realmente solo sirve para el PvP y para estar, o sea, para el PvP y... Porque para el PvE estás perdiendo muchísimo daño, lo tengo más que comprobado, por mucho que te pongas potenciadores de daño. Aunque te pongas 3 potenciadores de daño, yo sigo haciendo más daño que tú con las armas de corta. Lo tengo comprobado, yo le he cambiado el fiteo a la Bangalore, bueno, y a todas las naves que tenían, ¿verdad? Pero esto se los digo como un dato. Todo el que vaya de larga está perdiendo mucho DPS.
Y encima no aguanta tanto tanqueo como aguantaría yo, por ejemplo. Estás cambiando las resistencias, que en este caso tiene la Bangalore, por dos potenciadores de daño. Para poder hacer el mismo daño que yo estoy haciendo con estas armas de corta ahora mismo. Es decir, son equivalentes, pero la preferencia es diferente, por decirlo de alguna forma. Es decir, tú para alcanzar el mismo daño que yo estoy haciendo aquí ahora, tienes que tener dos potenciadores de daño. Yo en cambio me quito esos dos potenciadores de daño, me pongo dos de blindaje, me pongo los láseres de corta y estoy haciendo el mismo daño que tú. Estoy tanqueando 30.000 veces más que tú y si me viene cualquier pirata me consigo defender óptimamente. No estoy a 100 kilómetros y si se me acerca a cero no le puedo hacer nada porque llevo armas de larga y no tengo ordenador y mil paranoias que os pasan a ustedes. Mi consejo siempre ha sido el mismo, que vayáis de corta. La única forma de defenderte contra un pirata. Y eres más óptimo, más óptimo. Bueno, gente. Perdón por echarle tanto la chapa. Sinceramente, solo quería hablar los dos primeros minutos del vídeo y dejarles el vídeo completo. Pero bueno, esto es lo que tiene Eve. Que uno empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y se acuerda de esto, de lo otro, y de lo otro, y de lo otro. Y mil cosas que no me habrá acordado, que me recordaréis en los comentarios seguramente. Y así yo podré traeros ese contenido específicamente de lo que estáis pidiendo. Vuelen seguro, sean peligrosos y disfruten del resto del vídeo. No se confíen, es mejor ir muy tanque a morir por ser un papel, sinceramente. Como ustedes me han dicho y como yo mismo he visto, ha muerto muchísima gente en el antiguo evento. Pero muchísima gente, yo he visto Vargas junto con Nightmare, es decir, la Nightmare y la Vargas entraron juntas. Y fueron incapaces de hacerse la Dormalrean del 3. Es decir, la donde se consiguen los implantes de nivel 3. El justo que yo estaba haciendo y el que le subí a ustedes en el vídeo. Hablando con el pibe, porque vi la foto dentro de nuestra alianza. Me comentó todo. Y yo le digo, vamos a ver, ¿cómo vas a perder casi 10 billones en esta tontería? Yo le ofrecí un fideo específico, bla, bla, bla. No lo quiso pagar. Ahí se queda, va a perder otra barque o que se vea el vídeo de cómo hacerse un Inquisidor T10. Ustedes ya tienen una base bastante sólida de un fiteo bastante potente. Él ni siquiera tenía eso, por ejemplo, esta persona, la que entró con la barque y con la Nightmare. Es que morir con una Nightmare me parece impresionante. Es prácticamente inmortal y murió. Ahora sí, señores, vuelen seguros, sean peligrosos y que el abismo os acompañe.